¿Qué tengo en el colchón? ¡Degenerat! ¡Es un verde! ¡Gorda! ¿Y tú qué ets, un nino o una nina? ¡Manjonica! ¿Tío o tío? ¡Gollera! ¡Inútil! ¡Vaya! ¡Inútil! Tú lo que ets és un travesti. ¿Y para usted qué es ser hombre? ¿Ah? ¿Para usted qué significa ser hombre? O sea, por ejemplo, te pongo en situación. Tú ves al chico ese que lleva el vestido negro, el que lleva las gafas. Loco, mira ese que lleva vestido. Un señor que va vestido de mujer. Yo no me parezco en ese momento. Tía. Muy bien. Lo ha dicho. ¿Y cree que le queda bien? Un poco extraño, encuentro que sí que está. Sí. ¿Y usted considera que tiene pluma como pone el cartel? No, pues, ¿por qué? Que puede hacer lo que quiera. Yo creo que sí, mientras no se metan mucho conmigo, que no me dejo, que se metan, pues ya está. Bueno, me he fijado que tenía que fijarme, la facilona. En la facilona. ¿Y usted qué opina cuando, qué piensa cuando ve una mujer así? Pues no lo he pensado. Me presenta que parece que sea una mujer fácil, pero no. Vale. Pero no se trata de cambiar naturalment lo que és un home i lo que és una dona. Bàsicament és això. Però... I té les seves limitacions. Nosaltres no podem tenir fills, i elles pues, no podran xicar un pas exigerat, jo què sé, per exemple. ¿Os habéis fijado en las cuatro personas que hay subidas encima de, sí, de los muros? Sí, mi bueno, pues no sé cuántas hay ahora mismo. ¿Qué opinaríais si las vieseis por la calle? O sea, vuestra primera opinión. Vuestra propia opinión. Creo que los facilitos que tienen son más pensamientos que capaz no tienen ya tanto los de nuestra edad. Ya. No creo que al mirar esos vestidos o esa vestimenta pensara que vestido más corto. Ya. No creo que. Sí. Sí, sí, sí. O sea, solo diferencia un poco. No sé, me imagino clase social un poco. Ya. Diferencia entre ellos dos, pero
después no, prejuicio ninguno, pero sí que decís, bueno, un poco más de dinero, más cayetano o tal, pero nada. Exacto, o sea, pensarías que es un poco cayetano. Sí, sí. Dale. Vale, pues te importa escribirlo. ¿Qué es cayetano? Sí, sí, escribirlo en un papel, mira. Exacto. Yeah. Okay. ¿Y vosotros qué opina de que un hombre duvi una falda? ¿Qué opina de un hombre duvi? ¿Y por vosotros qué es un hombre? Es un sexo. Vale. ¿Para usted qué sería ser mujer? Mujer para mí significa ser madre. Claro, mujer tiene que ser madre siempre. Está muy bien. ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Y para usted qué es ser hombre? ¿Eh? ¿Ser hombre? Pues yo ya soy viejo, ya tengo casi 67 años. Entonces, para usted, ser hombre es ser viejo. Bueno, cuando eres viejo, ya no tienes tiempo ni nada. Vale, mucho ahí. No, de joven era un macho. Vale, muchas gracias. Y cuando ve a un hombre con una falda, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Lo podría escribir aquí? La primera palabra que se le pasa por la cabeza. Tema un poco complicado. Ah, vale. Dale. Gracias. Sí, por ejemplo, el chico con el vestido también, si tiene algo, la primera palabra que se le pase por la cabeza, la podemos escribir. Sí, yo no la encuentro fácil, ¿no? Yo la encuentro libre. Pues si quiere escribir eso en un papel. Ivonne, que puede ir como quiera, ¿o no? No vayas a poner libre, que lo he dicho yo. Es que ¿usted quiere ponerlo también? Por supuesto. No, señor, yo lo he dicho. Usted a mí no me lo parece. No, yo soy una mujer libre y lo puedo ir como quiera. Aparte de decir que es una persona libre. ¿Empoderada? ¿Autónoma? ¿Quiere opinar usted? Bueno, pues libre. Fuera cámara.